Muy, pero muy buen viernes, estimados amigos. Mi nombre es Antonio Abatemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, en esta edición decidimos volver a hablar de la actualidad portuaria. Y qué mejor que hablar con gente que conoce el tema, ¿no? Que lo conoce desde adentro, porque por allí se habla mucho. Los puertos son importantísimos, ¿no? Desde ya, porque si no, ¿por dónde se saca la producción agraria? Que es lo que genera la mayor cantidad de divisas para la Argentina, si no es a través de los puertos. Bueno, por allí habla gente que a veces no sabe, ¿no? Y cae en lugares comunes, en prejuicios, en preconceptos, etcétera, etcétera. Bueno, como queremos siempre hablar con gente que sabe, decidimos hablar con dos personas que la saben lunga, dirían en otra época. Vamos a dialogar en primer lugar con Fernando Villalba, que estuvo en su momento al frente del ente administrador Villa Constitución. ¿Y por qué queremos hablar con él? Porque siempre se habla del puerto Rosario, del puerto, o los puertos, mejor dicho, del departamento San Lorenzo, o sea, San Lorenzo, Timbúes, Puerto San Martín, pero no se habla de Villa Constitución. Y también tiene puerto, y gracias a la gestión de él, que duró 8 años, justamente pudo progresar, pudo avanzar este lugar desconocido para muchos y venido a menos en los años 90, según nos va a explicar en la entrevista. Así que bueno, interesantísimo. El tema portuario visto desde otra vista, desde otro lugar del mapa. Y también nos va a ayudar a pensar qué falta para lo portuario. ¿Podemos hacernos cargo del dragado? ¿No podemos hacernos cargo del dragado? Ha vencido la concesión para el dragado y balizamiento, la famosa concesión menemista que duró 25 años. Bueno, tuvimos que recurrir a las mismas empresas. Tuvimos que recurrir a las mismas empresas porque no podemos hacernos cargo del dragado. Eso nos lo va a estar explicando él. En la segunda parte del programa vamos a hablar desde la realidad obrera, porque los obreros son importantísimos para el puerto. Tenés la parte patronal o la parte institucional y la parte obrera también. Bueno, y vamos a hablar para que nos cuenten un poco sobre lo que es su trabajo diario, pero también lo que implica el puerto y el concepto de puerto. Vamos a hablar con la gente del SOMU. Bueno, ustedes saben que es un gremio que ha estado en la palestra durante mucho tiempo. Estuvo el Caballo Suárez al frente, alguien muy pegado al kirchnerismo, luego envuelto en causas de corrupción, que también estuvo preso. Bueno, hoy ya no está más. Hoy ya no está más el Caballo Suárez. Está Durdos, Raúl Durdos, al frente del gremio. Y después de una larga y costosa, porque prácticamente fue vaciado el gremio, luego de una larga y costosa intervención macrista, se hicieron cargo otros actores, y en este caso Cristian Cardoso, que junto a su lista pudo vencer en las últimas elecciones y hoy está al frente de la seccional Rosario del SOMU, una seccional que a diferencia de otras abarca geográficamente un espacio mucho más amplio. Bueno, con él vamos a estar hablando de qué implica el SOMU. SOMU representa a los marineros, a los embarcados, de su actividad. ¿Qué es lo que viven habitualmente? Porque es gente que ve poco a su familia, está prácticamente ausente de su casa buena parte del año. Y también vamos a hablar de problemáticas que tienen. Nos va a decir el humo, la famosa quema de pastizales que nos afecta a todos y a ellos principalmente. Y también nos va a hablar de este flagelo que afecta a todas las actividades relacionadas al puerto, como es el comercio a través de barcazas de bandera extranjera, principalmente paraguaya. Algo que la Argentina tiene que solucionar sí o sí si queremos volver a tener soberanía sobre nuestros ríos y puertos. Bueno, interesantísimo el programa para aprender, para entender, para conocer más en detalle todo lo relativo a lo portuario. Ya cuando el señor director quiera, vamos a los auspiciantes y regresamos con el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones,
de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Coworking Works. Coworking Works. Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación. Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Fernando Villalba, exdirector del Consejo Portuario Argentino y expresidente del Puerto de Villa Constitución. Un gusto que estés en el programa. No, el gusto es mío, gracias por la invitación y bueno, acá para lo que desees hablar. Bueno, a ver, primero la idea, además sos un experto en temas portuarios, pero primero la idea es desmitificar un poco lo que pasa en Villa Constitución, porque siempre se habla del puerto de Rosario, se habla del puerto de San Lorenzo o los puertos del departamento de San Lorenzo, pero Villa Constitución no se lo considera, o queda por allí boyando. ¿Qué es Villa Constitución? ¿Tiene puerto? ¿O desde cuándo tiene puerto? ¿O desde cuándo está activo? Bueno, Villa Constitución nace gracias al puerto. Estamos hablando ya más de 100 años. Entonces, siempre fue un debate de una actividad que después en la década de los 90 fue muy venida abajo con respecto no solamente a Villa Constitución, sino a todos los puertos públicos de la Nación. O sea, con la eliminación de la Junta Nacional de Grano, con el negocio del comercio exterior, que lamentablemente lo manejan desde afuera. Nosotros siempre decimos que manejamos todo y no, simplemente la estamos viendo pasar el negocio. Estamos viendo pasar un montón de cosas. ¿Cuándo es que va que los 90 es, me decías, que va quedando Villa Constitución afuera de la consideración? Porque es como que todo se traslada a Rosario y San Lorenzo. Exacto, ¿no? Departamento San Lorenzo. No, pero ojo que tienen, si bien se cumplen los compromisos de carga, que también se han relacionado con el tema del ingreso, tengo que tener en cuenta que la mayoría de los puertos públicos han sido cerrados por las ciudades. Entonces, ahí te genera un debate con la propia ciudad. Entonces, de un compromiso de 700.000 toneladas que tenía el permisionario, el que tiene la concesión de las terminales, se llevó a hacer algo prolongado. Gracias a Dios se empezaron y se están terminando las obras de acceso al puerto, que se inició con la gestión de Miguel Listo y ahora se está terminando con la gestión de Perotti, que eso alivianaría un poco el tema del tránsito pesado en la ciudad, claro. que generaría más compromiso de carga para... ¿Qué sale, para aquel que no está al tanto, principalmente porque los puertos de Villa Constitución? Es un maíz especial, cebada, hay un montón de cosas especiales, tener su secadora también, o sea, y tenemos que tener en cuenta... Tienen la zona franca. Tenemos la zona franca también en Villa Constitución. Y bueno, la realidad es que... Con lo bueno y lo malo que eso trae, ¿no? Porque siempre donde hay una zona franca está la idea de algo turbio, algo oscuro. ¿Esto es también mito? ¿Parte del mito? Mirá, hubo un problema con Nitrón ahí en la zona franca, que supuestamente con el almacenamiento al frente de un barrio de sustancias por ahí. También hubo un debate muy grande en la ciudad, en la provincia, y bueno, todavía se está discutiendo ese tema, pero más allá... No es exclusivo de Villa Constitución. En la otra cara, el lado B, digamos, no hablando en términos musicales, discográficos, del modelo de los portadores, esto. Sí, nos gusta, ¿no? Cual.
Tal cual, igual no, o sea, si hay algo que le hace mal a la población, yo creo que se tiene que ver. Claro. Se tiene que ver, por más allá de que está bueno que generen trabajo, pero también tenés que cuidar el medio ambiente, tenés que cuidar. Y por ahí la herramienta por ahí que tiene solamente la provincia con los puertos privados, vos fijate que es medio ambiente nada más. Entonces, por ahí está bueno que se revea por ahí las leyes, que empezar a cambiar las leyes para empezar a darle participación a los puertos públicos. ¿Qué extensión tiene el puerto de Villa Constitución? ¿Qué extensión? Y bueno, tiene 3.000 metros de un canal de acceso, que vos fijate que no está contemplado en el dragado, que sería bueno que si se está viendo el tema... O sea, los discriminan ahí. Exacto, no, la mayoría de los puertos públicos están discriminados. Pero está bueno, yo te digo la verdad, con el nuevo presidente, me reúno con Fulvio Monti, o sea, el trabajo que está haciendo también es bueno. ¿Cómo es la gestión del...? A mí, sinceramente, hay cosas que me gustan mucho. Después por ahí podemos discutir en lo que es político, pero en realidad el interés por la ciudad está tal cual como lo tenía yo también. ¿Vos, entre qué año y qué año estuviste al frente? Yo fui presidente del ente administrador desde el 2012 hasta bueno, que se perdió las elecciones en el 2019. Claro, bastantes años. Y sí, prácticamente dos gestiones, 8 años. Y estuviste también como representante del Consejo Portuario Argentino. Claro, sí, fui director ejecutivo del Consejo Portuario Argentino, que realmente nos sirvió para Villa Constitución, para la provincia de Santa Fe en su momento, para empezar a debatir ciertas cuestiones para poder posicionar los puertos públicos a un nivel que antes no estaban posicionados. ¿Qué es lo que nos falta? Vos también sos un experto en temas portuarios. No, yo no soy tan experto. Creo que conozco por la actividad, pero hay gente muy capaz. Pero ¿qué es lo que falta, digamos, para que se desarrollen más los puertos? Porque, a ver, tenemos un viento de cola del modelo aeroportuador que no sé cuánto tiempo más lo vamos a disfrutar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento para que las próximas generaciones puedan disfrutar de algún progreso o puedan ver que sus puertos funcionan, y en este caso la Villa Constitución? Bueno, yo lo que creo que hay que hacer, yo, tema medio personal, lo he discutido con distintas organizaciones sindicales, organizaciones políticas, con respecto a que se está hablando ahora de la soberanía. Está de moda esa palabra, digamos. ¿Eh? Está de moda el tema de la soberanía, pero me parece que cuando habla... Un término vintage que era... Exacto, que me parece bárbaro, como uno asocia la soberanía, uno es argentino, no, y me parece que estaría bueno empezar, bueno, a la soberanía también que haya buques con la bandera argentina. La soberanía también es empezar a ver que si bien tenemos una gran autopista de barcos, los que menos la están aprovechando es la Argentina. O sea, ahora, el productor o el exportador te dice, sí, todo muy lindo, pero a mí me sale más barato comercial con bandera paraguaya. Sí, tal cual, por supuesto. O sea, me parece que también... ¿Cuál sería el equilibrio perfecto? El equilibrio es también que tienen que entrar también los sindicatos en ese equilibrio. Pero yo siempre veo que... ¿Bajar costos laborales o no? No. Yo creo que hay que nivelar para arriba. Siempre se trata de nivelar. Siempre lo que tenemos el argentino es que queremos nivelar para abajo. Me explico. El docente tiene... El diputado, un ejemplo, un diputado tiene que ganar con un docente. No, el docente tiene que ganar con un diputado. Claro. ¿Me explico? Y si es más, mejor todavía. Pero, o sea, me parece que esa es la visión. Entonces, vos cuando tenés un desequilibrio hasta sindical, porque los derechos de los trabajadores argentinos son más amplios que por ahí que un trabajador paraguayo o que un trabajador chileno. Entonces vos, al nivelar eso en el Mercosur, decir, bárbaro, yo voy a entrar a tu terreno, voy a pasar por tu casa, bueno, tenés las condiciones que metemos nosotros acá, entonces ahí sí podés competir. Pero tenés flota paraguaya subsidiada hasta en el gasoil. ¿Podemos, vos estás participando de las reuniones de la Comisión de la Hidrovía, podemos hacernos cargo del dragado o no? Ese es otro mito. Mirá, no, si te digo, no, eso es medio... Es faraónico, nosotros tenemos draga como estado tirada en cada puerto. Entonces... Justamente cerca de Villa Constitución se había una draga, sí, que fue un convenio que hizo el privado en su momento y bueno, o sea, pero lo que sí, por ahí hasta es medio engorroso dragar. Vos necesitás dragas de último, de un nivel
demasiado amplio que para fabricarla te llevan 10 años, un ejemplo, acá. O sea, sí, está bárbaro el proceso. O sea, lo que tenés que ver, lo que pasa entre medio de la fabricación de una flota argentina en draga, para dragar todo el... No es una cuestión de un per salto, sino una transición. Claro, porque si no va a terminar perdiendo Argentina. Porque si vos no tenés el determinado pie para cargar un barco, o sea, el proceso es el intermedio. Por ahí, lamentablemente, nosotros que somos políticos, tenemos una gestión que es distinta a la que venía. Entonces hay cosas que vos tenés que programar futuro. La famosa política de Estado. Fernando Villalba, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio. Un gusto acá estar con ustedes. Allí pasaba la primera de las entrevistas en Cuna de la Noticia TV. Ahora vamos a un corte, vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Coworking Works. Coworking Works. Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación. Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, conducción. Volvemos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones de Plataforma Wox, tu lugar ubicado en pleno Barrio Martín, en Colón 1518 de la ciudad de Rosario. ¿Qué es Plataforma Wox? Tu sitio, el espacio donde podés venir a tener tu programa de radio, el FM 88.3 de la ciudad de Rosario, sino también podés venir a utilizar el excelente salón de usos múltiples que tiene el lugar, justamente desde donde nos encontramos grabando, o también te traes la notebook, te tomás un cafecito muy amenamente y trabajás en el coworking. ¿Por qué? Porque también tiene coworking. Así que muy completo todo. Plataforma Wox, Colón 1518 de la ciudad de Rosario. Bueno, ahora continuando con este programa dedicado a la actualidad, a la realidad portuaria, vamos a hablar con la parte obrera, en este caso con el representante del SOMU. Cristian Cardoso, secretario del SOMU Rosario, un gusto que estés en el programa. Muchísimas gracias, te quiero saludar, Antonio, y gracias por darle el lugar a los trabajadores. Bueno, ustedes llegan al gremio con esta nueva conducción después de un proceso bastante complicado de explicar, con intervenciones mediantes, bueno, incluso hechos de violencia en el medio. Comentame y comentale a la teleaudiencia, para que ellos no estén al tanto, cómo es el proceso de advenimiento al poder de la conducción de ustedes en el SOMU. Bueno, después de un proceso electoral que no antes hubo una intervención del gobierno de Macri con el famoso Sandrín, no sé si se acuerda, que habían tomado como rehén al gremio el proceso de Cambiemos. Uh-huh. Básicamente fue para vaciar lo que eran los convenios colectivos de la actividad nuestra,
bueno, sabiendo que el gremio, de la importancia que tiene el SOMU en el gremio a nivel nacional y fluvial, bueno, habían tomado este sindicato y lo habían se habían apropiado del sindicato, y acá en Rosario no pasó eso, pasó exactamente lo mismo. Tuvimos acá había hecho un ex barrabrava de Central, exactamente, que había participado en su momento, ¿no?, de la hinchada de Central, que lo habían puesto allí, lo habían puesto ahí Marcelo por, llamó, sí, ¿no?, por el tema de, en la intervención lo había puesto ahí. Bueno, después fue un proceso de lucha, de luchas con las bases para poder sacar esta gente que estuvo en el sindicato, y luego se llevó un proceso de elecciones justa, limpia, donde participamos tres listas, y bueno, nosotros resultamos ganadores. Fíjate, yo era delegado de la delegación Puerto San Martín, donde vos sabés que tenemos los 30 puertos más importantes del país, donde se hizo un trabajo en esa delegación, y esto derivó a presentarnos en la seccional Rosario, conjunto con unas agrupaciones de acá de Rosario. Conformamos una lista de gente de 30 años para abajo y para arriba. Tenemos un promedio de 35 años. ¿Vos sos joven? ¿Cuántos años tenés? 40. 40 años. Es un gremio chico. ¿Cuántos afiliados tienen acá en la seccional? En la seccional tenemos aproximadamente 600 afiliados. 600, pero siempre está en ebullición. Me llamaba la atención esto, y yo lo comparaba más con gremios de izquierda, digamos, ¿no? Porque que tienen varias líneas internas. ¿Por qué se da esto? ¿Porque hay mucha militancia? ¿Les interesa la participación política? Es muy buena la militancia, que siempre es bueno que los jóvenes o el que quiera participar en la militancia gremial está abierto. Yo lo participo desde los 20 años. Pero también por las distintas actividades y distintos reflejos que nosotros en nuestra actividad hacemos, ¿viste? Porque vos me decís 600 personas dentro de un margen de un gremio, es poco para una seccional. Sí, comparado con otros gremios. Comparado con otros, comercio, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo sanidad, si lo querés. Sanidad, gastronómico. Gastronómico. Ahora, con esas 600 personas, nada más y nada menos vos movés el puerto. Claro. Movés o parás el puerto. Movés o parás el puerto. Si parás los areneros, parás la construcción. Si se para un barco de combustible para el tema del abastecimiento, si paras el cerealero, bueno, el gas, la termoeléctrica, por darte un ejemplo. Ustedes tienen diferentes ramas de actividades. Dentro de toda la rama que es fluvial, nosotros tenemos a bordo los marineros. Bien. Ahora vamos a ir a la problemática acá de la zona de Rosario y el departamento de San Lorenzo, el tema portuario. Pero bueno, es un gremio que quedó muy marcado por la figura de Caballo Suárez, ¿no?, a nivel nacional, con lo bueno y lo malo que tenía. Era una persona que negociaba buenos salarios para los trabajadores, pero a nivel público siempre se lo vinculó a casos de presunta corrupción. Bueno, incluso estuvo preso, hoy ya no. ¿Es una carga o no para ustedes que intentan llevar adelante una nueva gestión en este gremio, la figura del Caballo Suárez? La verdad que para nosotros ninguna carga, porque toda la vida lo combatimos al Caballo Suárez. Nosotros desde el 2012, te diría, yo te hablo de mi persona y de mis compañeros que estuvimos en Puerto San Martín. Nosotros nos desafiliamos cuando estuvo el Caballo Suárez y nos volvimos a afiliar con esta conducción al gremio. A nosotros no nos vamos a hacer cargo de este tremendo personaje. Y hoy ya no tiene más nada que ver con el gremio. Hoy no tiene más nada que ver con el gremio, pero tampoco en su momento le tuvimos miedo, y hoy que nosotros hemos militado, hemos crecido, como te digo, como te dije, una militancia de 20 años, siempre en contra de esa parte política o gremial que hacía este trabajador, si se le puede llamar, marinero. La verdad que no lo tuvimos miedo antes, cuando el Caballo Suárez estaba, menos lo vamos a tener ahora, que realmente los trabajadores volvieron a la rienda del sindicato. ¿Cuáles son las principales problemáticas de los marineros en la zona portuaria, ¿no? Rosario, el departamento de San Lorenzo. Están expensos. Mirá, partamos del humo. Porque cuando toda la gente se queja del humo y todo dice, bueno, che, cuando llega a Buenos Aires el humo, realmente se ve. Nosotros lo sufrimos barranca abajo, nosotros lo trabajamos abajo del humo. Pero esa problemática nadie la ve, porque el puerto está 24 horas operativo los 365 días del año, y para que eso suceda tiene que haber trabajadores, llámese del estiba, llámese de marítimo, llámese fluviales,
llámese controladores de carga, llámese aduanas, llámese un montón de gente que trabajamos sobre la costa, que la gente no lo ve. Solamente cuando cambia el viento ven el humo en la ciudad. Pero mientras tanto nosotros, barranca abajo, como nos gusta decirnos nosotros, uh-huh, estamos ahí, prácticamente uh-huh, convivimos con el humo y el bolillo. Tema salarial. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Tema salarial es problemática como tenemos todo, que es la inflación. Uh-huh. Hemos cerrado un 92% anual. ¿Cuánto está el salario de un marinero que recién ingresa hoy? Un salario inicial está a 258.377 pesos. Uh-huh. Es un promedio. Es una actividad riesgosa, no recordemos. Es considerada una actividad riesgosa. Sí, es una actividad riesgosa, pero también es una actividad que lleva un montón de cursos para hacer, no solamente de ser marinero. Exactamente. Por uh-huh, eso, lo que nosotros estamos viendo hoy con mucha mucha preocupación es las embarcaciones menores que están amarrando barcos, por ejemplo en el muelle TPR, donde uh-huh, el ENAPRO no hace nada. Terminal Puerto Rosario. Sí. No hace nada el ENAPRO. No hace nada el ENAPRO. La verdad, el ENAPRO es un convidado de madera de TPR, donde no hace. La conducción de Guillermo Miguel, sí. Sí, la misma. Donde están amarrando, por ejemplo, yo, si vos querés te lo paso, están amarrando buques con lancha taxi. Claro. ¿Esto de qué bandera son los buques? Buques de banderas extranjeras. Bandera extranjera. Estamos hablando no solo de la infraestructura, primero de la vida humana, uh-huh, donde se están amarrando barcos con lancha taxi, como te decía, las mismas lanchas que cruzan a la isla. Uh-huh. La gente los fines de semana están amarrando los buques. En BGG también lo hemos tenido registrado, lo hemos salido a combatir. Uh-huh. Primero, principalmente, vamos a resguardar la vida humana, pero luego vamos a ver la infraestructura del muelle y del barco, porque todo tiene un costo. Si esto ha pasado en Terminal 6, ha pasado en Cargill, cuando hay inexperiencia en este abordaje en interfaz de entre muelle y buque, uh-huh, pasan estas cosas. Cristian Cardoso, muchas gracias. No, de nada. Punto final para otro envío televisivo de Cuna de la Noticia, amigos. Una interesantísima oportunidad en la que pudimos adentrarnos, solamente una pastillita, en lo que es el puerto. Obviamente, aquel que quiera saber más, googlee, investigue, estudie, que esto da para mucho y es hermoso, ¿no? Verdaderamente atrapante todo lo relacionado al puerto. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas a sí mismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí van a encontrar la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Nos vamos. Nos reencontramos de este modo el próximo viernes a las 20 horas por Televisión Regional. Chau.